A partir de ahí busqué un poco más de tu trabajo, encontré la referencia del colectivo Con Voz Propia, un colectivo de investigadoras y fotógrafas indígenas que hemos invitado también a la Bienal. Hemos iniciado una conversación hace algún tiempo cuando estuve en Guatemala junto con Marlos Barrios, que no sé si está por ahí, y fuimos a Quetzaltenango, queríamos ir a Totonicapán a reunirnos con el grupo. Finalmente nos reunimos con Aura Marina Choclán, que es parte del colectivo, y a partir de ahí empezamos a pensar si podíamos hacer un trabajo de otro tipo, más de laboratorio, y bueno, finalmente no salió, pero están participando en la Bienal con un proyecto que está en el Museo Calderón Guardia, que tal vez algunas de ustedes vieron ayer. Estrategias para poder enterrar a nuestros muertos, para poder estudiar la represión y para exigir dignidad y justicia en las radios comunales, en periódicos alternativos y hegemónicos. Esta crisis que derivó la masacre fue respondida, contenida y llevada a sus consecuencias más disruptivas por las tramas comunales de hombres y mujeres de los 48 cantones de Totonicapán, que se volcaron a apoyar y a gestionar la vida y el conflicto por 6 meses en octubre y noviembre del 2002. Reitero, la vida y la muerte de nuestros 6 compañeros representa un punto de inflexión entre las pugnas de las 48 comunidades de Totonicapán, que las 48 comunidades de Totonicapán mantienen con el Estado y las estructuras estatales y locales de dominación. La pugna exigió elementos concretos para que la lucha comunal lograra articularse con otras luchas indígenas que se desarrollaban en los territorios de Guatemala. Nuestros hombres, nuestros muertos, fueron hombres que junto con sus familias trabajaron comunalmente para producir el agua que tomamos, para mantener y reforestar los bosques, para organizar las fiestas. Organizaron su vida cotidiana a partir de las relaciones sociales comunales y también decidieron presentarse junto con las otras asambleas comunales a la gran marcha y bloqueo de la carretera interamericana para hacerle ver al entonces presidente Otto Pérez Molina que no podía mandarse solo, como si fuera el único dueño del país que para hacer cambios y arreglos constitucionales tenía que haberle preguntado y consultado a las comunidades y a los pueblos si estaban o no de acuerdo con él. Por lo tanto, tampoco podía clausurar la carrera de magisterio sin avisar y sin autorización de las comunidades. La noción de no puede mandarse solo es ampliamente usada en las comunidades indígenas para explicar que en la estructura de organización comunal, un dirigente político no podrá hacer cambios o establecer acuerdos sin consultar y sin escuchar la decisión de la asamblea. Es una estrategia desde las cuales las asambleas sujetan a quienes nombran como autoridades. Esa gran marcha que paralizó una de las venas más importantes del tránsito del país hizo colapsar el comercio, pero sobre todo provocó un terremoto político nacional en el siguiente sentido. Lo que esta gran movilización exhibía era la potencia de los sistemas de gobierno comunal indígena, quienes producen su sentido político desde una clave comunal. Es decir, mostró que el dirigente no ha de mandarse solo y las decisiones comunales han de ser deliberadas, consentidas por las asambleas. Las comunidades indígenas no funcionan como una abstracción ni como uso y costumbre, sino como una forma concreta de organizar y reproducir la vida, donde el ejercicio del gobierno consiste en producir la decisión para gestionar y regular lo que comunalmente se comparte. Sabido es que las autoridades comunales tienen por lo menos 3 pilares fundamentales. Primero, la asamblea como forma política para producir la decisión y la deliberación, que incluye la rendición de informes sobre la actividad política y sobre los gastos financieros. Segundo, la rotación anual en los cargos de servicio para garantizar que ninguna persona centralice el poder. Y tercero, las alianzas patrilineales como potente y contradictoria estrategia que sirve para producir segmentos autónomos que delimitan a cada una de las unidades de reproducción. Es decir, con esas estructuras de parentesco claramente delimitadas, ninguna comunidad mandaría sobre la otra, sino que en medio de la contradicción y de las dificultades logran producir equilibrios y autorregulación. Si concedemos este sentido de lo político comunal, las luchas políticas, entonces podremos comprender los ritmos que toman cuando logran
seguidas al poder, y aunque no siempre logra todo lo que se proponen, eso no ha de ser leído como una pura derrota. Retornemos a la masacre del 4 de octubre. Inmediatamente después de que ocurriera, se produjo un fulgor acalorado de las comunidades que repudiaban al gobierno por asesino. Por esas fechas, el presidente en conferencia de prensa salió a decir que retiraría el proceso de reforma constitucional, pero que el ejército no había disparado, sino que los campesinos se agredían entre ellos mismos y que el ejército solo actuó para… Ya estaban articulados con otras luchas territoriales indígenas y lograron contradecir la versión del gobierno en varias ocasiones para que se rectificara la versión que se divulgaba. Poco a poco, quienes estaban en el lugar de la masacre comenzaron a dibujar los hechos. Eran las 2 de la tarde de ese 4 de octubre y se disponían a almorzar. Algunos hacían plegarias de agradecimiento por el alimento de cada día cuando de pronto el ejército irrumpió a dispararles. Varios murieron en el lugar y otros fueron trasladados al hospital. A esa hora las comunidades ya se habían volcado para reunir azúcar, café, maíz, verdura, carnes, flores, dinero para comprar ataúdes y todo lo que se necesitaba para poder enterrar y así acompañar a los muertos de la mejor manera en su viaje al inframundo. En la radio comunitaria La Niña, las cabinas se convirtieron en micrófonos abiertos para que hablaran los comunitarios locales junto con las voces de los migrantes que vivían en Estados Unidos. Eso fue sumando fuerza al repudio y a la exigencia de justicia ya generalizada. Las voces de quienes hablaban por la radio denunciaban históricas confrontaciones con los partidos, con los caciques y con el Estado, visibilizando además la indignación por la masacre y las versiones que vertía el gobierno. Esas voces fueron dando forma a lo que teóricamente estudio como antagonismo entre política comunal y política liberal estatal. En este sentido, resulta interesante dar cuenta de cómo la política comunal logra poner freno a las formas estatales que quieren conducirles. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? ¿Me dices? En un acto que se realizó en el Parque Central de Totonicapán, como en los libros de los muertos, infinitas oraciones evangélicas, católicas y de la espiritualidad maya hicieron brotar innumerables recuerdos de rebeliones indígenas que afloraron en el velorio comunal de los 6 cadáveres. Esas oraciones y esos pasajes de las rebeliones eran gritados con fuerza, dolor e indignación para que sirvieran de compañía en el inframundo y les llevaran por el camino de las venas de la tierra. Como los gemelos del Popol Vuh, Hunahpu e Ixbalanque, que descendieron al inframundo para luchar contra las fuerzas que impedían que la vida floreciera, así fueron tratados nuestros muertos. Ese presidente se alimenta con la sangre de la gente, se comió a mi marido, así han hecho desde antes, decía una esposa de uno de los difuntos para aludir la implicación del presidente en el genocidio de 1980 en la región Ishil. Nosotros vivimos en nuestras tierras y no le pedimos nada al Estado, solo que nos respete. No tiene por qué meterse, no tiene por qué venir a matarnos, decían las voces indignadas. Así como en 1820, Atanasio Tzul y Lucas Aquiral lucharon por defender nuestras tierras y para que no pagáramos más impuestos, los motivos mataron hoy a nuestros compañeros. Los que mueren por ahí no pueden llamarse muertos. Esto que ha pasado aquí se llama masacre, gritaba la gente alebrestada. Queremos que entierren a los 6 muertos en el parque junto con Atanasio Tzul, se leían en varios carteles que los jóvenes hicieron. Se hablaba para y con la multitud, pero en realidad lo que se decía era para conversar y para florear los caminos de los muertos. Chumiagenao Totonicapán ha de ser comprendido como un espacio que posee una densidad histórico-política, dado que ha sido uno de los epicentros políticos de rebelión en el mundo indígena de lo que hoy día se conoce como Guatemala. Forma parte constitutiva de la memoria oral y de la experiencia política de Totonicapán. Quichés son los habitantes y la tierra es vivida y compartida y gobernada comunalmente. Imaginemos que son considerables extensiones de bosque comunal conífero combinada con pequeñas parcelas de tierra que las familias poseen para la organización de la reproducción de la vida. El AMAC o los denominados cantones son la unidad política que mediante tramas de parentesco estructuran los estamentos territoriales autónomos de organización de gobierno. Y en Totonicapán se cuentan 48.
esos 48 de Totonicapán, que son segmentos autónomos que funcionan actualizando las estructuras patrilineales para delimitar geográficamente cada uno de ellos y organizando a su conveniencia jornadas de trabajo comunitario o jornadas de cash-call. Y más adelante voy a explicar qué significa cash-call. Planifica las asambleas para decidir sus asuntos comunes, en deliberar cómo se relaciona y se gestionan los conflictos con las otras comunidades de Totonicapán y cómo producen su articulación general con la junta directiva. Todo ocurre en más de 400 caballerías de bosque conífero con una altura promedio de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En las faldas de las montañas comunales se organizan como enjambre las comunidades y sus respectivos parajes que tienen parcelas de más o menos 60 por 60 metros, tres cuartas. Y con ello recuperaron tierras y ampliaron su autonomía material, simbólica y política. Y en 1820 se enfrentaron a la recién fundada República Guatemalteca para rebelarse contra la mistificación de las municipalidades indígenas. La mistificación era un mecanismo basado en un decreto presidencial que el Estado utilizó para establecer que aquellos territorios que tenían doble municipalidad, una indígena y una ladina, y esto tiene que ver finalmente con leyes coloniales de la República de Criollos y de la República de por más de 400 años. Decían que para establecer que aquellos territorios que tenían doble municipalidad, una indígena y una ladina, deberían de suprimir la indígena mediante la mistificación, declarando que existiera únicamente una. Las comunidades comprendieron que suprimir la estructura de autoridad significaba perder autonomía política y material sobre sus tierras. Se rebelaron y no aceptaron la mistificación, se redactaron cartas con peticiones exigiendo que no se les aceptaría porque significaría la devaluación de las estructuras de autoridad comunal. Detengámonos en algunas diferencias que son relevantes para comprender las formas de confrontación que hay y la institución municipal. Por ejemplo, y con riesgo de hacer uso de casi 200 años de distancia, hoy día la alcaldía indígena, no solo en Totonicapán, en varios lugares, pero es el caso que presento, sigue siendo la institución política para que las asambleas de las autoridades deliberen acerca de la organización de las comunidades. Son quienes establecen relaciones y límites con el gobierno de Guatemala, con la municipalidad y con las transnacionales que quieren invadir para hacer sus exploraciones, para realizar exploraciones mineras. Se encargan de cuidar el título real de las tierras comunales, guardan los libros de actas de las decisiones que se han tomado a lo largo de más de tres siglos. Año con año, también, recorren los límites de las tierras comunales para verificarlos y con esa práctica se actualizan las estrategias heredadas desde tiempos precoloniales. Por otro lado, la municipalidad ladina fue fundada recientemente en 1897 y es ocupada según cada partido político que se elija. Funciona con el presupuesto que el Estado central asigna y es quien establece los arbitrios municipales como el cobro de la plaza, de los mercados, de los parqueos y del impuesto por el ornato de la ciudad. Esas diferencias hacen que las pugnas a lo largo de los años sean constantes y la dinámica política sea densa en tanto y en cuanto hay una disputa por quién manda y quién decide soberanamente sobre las tierras comunales. En el año 2012, gobernaba la municipalidad ladina el Partido Patriota, que también dirigía el gobierno central. Lo menciono como dato relevante porque mientras se velaban los cuerpos en el parque de Totonicapán, una multitud estaba encaminada a quemar la municipalidad. La iniciativa de incentivarla se desató y se manifestó en el marco de la indignación. Las autoridades comunales comprendieron que habría que evitar quemar el edificio porque sería justificante para la imposición de un estado de excepción. Fue la fuerza y el cálculo de las autoridades comunales que lograron frenar la acción. Este hecho exhibe la efectividad de la economía de la violencia y cómo las comunidades saben y calculan cuándo no tienen que atacar, pues un estado de excepción no solo significaba la prohibición de la reunión de más de tres personas, el uso de la violencia. Ya en el recuento de los hechos, se rememora que la presidenta de los 48 cantones, que era una mujer, presentó en el juzgado de paz un amparo de rival, es decir, manifestó de palabra la violación de derechos de la libertad a la vida y exigió garantizar los derechos mediante este amparo, logrando detener el estado de excepción.
Mientras tanto, varias autoridades estaban frente a la puerta de la municipalidad para impedir que se incendiara. Sobre esto más trato de reflexionar y conversar con ustedes, y fue parte de la tesis con la cual me doctoré en sociología en la Universidad de Puebla. Y si bien es cierto, no hay estructuras conceptuales que ordenan la manera de cómo interpretamos la realidad, sí considero que exigen pistas para ordenar la experiencia política que nos atraviesa. Pues para esos días de la masacre, yo ya había pasado 2 semestres en el seminario de entramados comunales y formas de lo político, que por esa fecha dirigía a Raquel Gutiérrez Aguilar, una intelectual mexicana que vive en Bolivia mucho tiempo y que ha trabajado en toda esta lógica de lo comunal y de lo popular. Y habíamos venido discutido, por ejemplo, los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Esas discusiones apoyaron mis argumentos acerca de que las luchas indígenas se encuentran íntimamente ligadas al problema de la tierra, que el problema del indio en América Latina no es ni de educación ni de cultura, sino del violento acto de la separación de las comunidades indígenas de sus medios concretos para la reproducción de la vida, es decir, de la tierra. Ese problema se actualizaba ante mí cuando la gente decía en las calles de Totonicapán: esta tierra es nuestra, el Estado no tiene por qué mandar sobre ella, no tiene autoridad de matarla ni de mandar sobre ella, porque la tierra es nuestra, la heredamos, la compramos y la defendemos. Y así se veía cómo las rebeliones indígenas que se han desarrollado en tiempos y en espacios concretos tenían en el centro de sus intereses la recuperación y la defensa de la tierra y sus estructuras de gobierno para decidir y organizar la vida comunal misma que se encuentra anclada a un orden cotidiano de la vida. En el último seminario discutimos sobre los tiempos y las formas de la insubordinación en la Bolivia comunitaria y popular que se expresó en la Guerra del Agua a través de los mismos de Pachacuti, levantamiento y movilización popular en Bolivia, de Raquel Gutiérrez, y con ello me fui acercando no solo a una estrategia teórica para la comprensión sensible de las luchas, sino que también comprendí y pude hacer inteligibles los alcances de las prácticas, los saberes cotidianos de las mujeres y los hombres que han producido quiebres sociales contra la dominación estatal y capital, al mismo tiempo que permanentemente queríamos delinear elementos para pensar la transformación en clave comunal, es decir, conservar la tierra y al mismo tiempo buscar alterar las jerarquías. Por ello, son transversales en investigación las maneras estratégicas y contradictorias de defender la tierra comunal mediante la estructura patrimonial de los apellidos, de las que se desprenden texturas jerárquicas entre mujeres y hombres. Con ello, se exhiben las dificultades que tenemos las mujeres para poder disponer de nosotras mismas al ritmo de que tenemos que cuidar y tener el control sobre la tierra comunal para no perderla. Con El Caníbal y la Monja, de Silvio Federici, pude comenzar a esbozar una serie de reflexiones sobre la pertinencia de pensar lo político desde el mundo de la reproducción, es decir, desde las tramas, los lazos, los afectos para dotarlos de los medios concretos para la reproducción de la vida. Federici me permitió acercarme de manera particular a esa historia de la agresión y el acercamiento de las tierras comunales. Silvia propone trabajar desde el punto de vista de las mujeres, es decir, evitar hacer una historia segmentada de las mujeres separadas de los hombres, y más bien llevar a cabo una interpretación de las luchas comunales contra el acercamiento desde el punto de vista de las mujeres. Y por punto de vista de las mujeres me refiero, siguiendo a Federici, a las ideas de que las mujeres formulan en el momento de ocuparse del mundo de la reproducción, por ejemplo, el cuidado de los hijos, el lavado de la ropa, la preparación de los alimentos, el momento de cuando cuidan del sueño de los enfermos. En esos momentos las mujeres elaboran cálculos y deseos para organizar la vida cotidiana. Conocí una manera afectiva y respetuosa, crítica, de analizar las rebeliones y la insurgencia indígena cuando comencé a leer y a dialogar con las ideas de Sinclair Thompson en su libro Cuando solo renacen los indios. Con su propuesta teórica pude elaborar mis argumentos históricos sobre las rebeliones, sino que también encontré un desplazamiento de los modelos convencionales occidentales del siglo XVIII acerca de la política revolucionaria, pues sus estudios daban cuenta de los proyectos emancipatorios
que fueron producidos por los indígenas y que revelaron alcances y las dimensiones sobre los movimientos contra el dominio colonial y las revueltas comunales que se perfilaban en proyectos anticoloniales. Organicé mi experiencia comunal y por ello pude observar y sentir cómo la marcha de los 48 cantones se fue convirtiendo progresivamente en una rebelión que interpeló al sistema político nacional guatemalteco. Claro que no lo logramos solos, sino que, como ya mencioné con anterioridad, una multitud de varios lugares aportaron el duelo y la movilización en general. Quiero detenerme para hacer notar que la respuesta comunal fue constituyendo una fuerza que logró expandirse a otros territorios indígenas que solidariamente acorparon las marchas. Vimos ríos de gente que venían del Chile, de San Juan Tatacapeques, destacaban también entre la multitud los representantes de las asambleas de autoridades indígenas de Guatemala. La respuesta a la masacre del 2012 había abierto para muchos de nosotros, en particular a mí, la comprensión de una cadena de rebeliones que habían ocurrido en Totonicapán, además de las que ya se conocen históricamente en las reuniones de los 9 días de difuntos, de los recuentos de las rebeliones recientes y sus alcances, así como de su trascendencia. Por ejemplo, cuando en el año 2000 las comunidades de Totonicapán pusieron en crisis al sistema tributario mediante la negativa a pagar impuestos sobre las tierras comunales en la denominada ley de impuesto único sobre los inmuebles. Las comunidades se negaron a la imposición con una gran manifestación y los actos que desencadenaron en la quema de la Casa de los Diputados que impulsaban la ley. El Estado respondió con un estado de sitio, pero aún así, hoy día, las comunidades de Totonicapán no pagamos ese impuesto. O en la rebelión de 1984, cuando las mujeres de las comunidades obstruyeron la construcción municipal para modernizar los temazcales comunales. Esa modernización suponía el desvío de las venas de agua con azufre a otro sitio. Cuando las mujeres se dieron cuenta que faltaba agua en los temazcales, organizaron una gran marcha hacia la municipalidad, quemaron la puerta del edificio y le exigieron al alcalde que no tenía que decidir sobre la propiedad comunal. Dicho evento logró parar la modificación sobre los temazcales. Y es que la expresión de cómo las comunidades producen su autonomía considera varios niveles, sobre todo su material y simbólica. Por ello, el control comunal de los temazcales son una expresión autónoma de lucha, de tal manera que su defensa vino en la rebelión de las mujeres y de las comunidades en general, justamente porque la expresión de la autonomía indígena es plural, no siempre hay luchas más importantes que las otras. En tanto, lo que está en juego es mantener la autodeterminación política, material y simbólica. En otras palabras, el juego político de la autonomía comunal está en el control de las tierras comunales, de los espacios de las tierras comunales y de los espacios de disfrute y el placer, como en el caso de los temazcales. Como podrá verse, no me refiero a una ideología comunal o a una esencia comunal, sino en dar cuenta de las maneras de cómo se producen mecanismos para hacerse cargo de la organización comunal de la vida. Eso entonces significa deliberar constantemente sobre los asuntos que afectan a la comunidad en general, así como del conocimiento de las leyes estatales. Sabido es que en el interior de las comunidades, las personas conocen los efectos que tiene la ley, de tal manera que si agencias de los documentos o piden a gente que haga jornadas de explicación para así saber cómo usarlos, cuándo frenar su uso para los intereses comunales. Algunas veces se cometen errores, y aún en los errores las comunidades logran sobreponerse en los momentos de derrota. Las luchas, tal y como las llegamos a conocer en sus momentos más extraordinarios, nunca son movimientos espontáneos que surgen de la nada. Para comprenderlo es preciso analizar cómo funciona el encadenamiento de las respuestas a las agresiones. Las luchas entonces, aunque tengan novedades en las maneras de cómo se presentan, comparten rasgos y características con una manera de organizarse en común. Me refiero, por supuesto, a las tramas comunales, que son las que organizan la vida cotidiana, que sostienen y reproducen la vida, las que funcionan para organizar también las rebeliones. Por ejemplo,
Sabemos que la estrategia de rotación de turnos son efectivos para mantener los paros por horas prolongadas. Pensemos en las grandes fiestas comunales y traslademos esa vitalidad, organización y fuerza en el acto mismo de la reunión comunal. Las fiestas requieren programar la comida, los tres tiempos, buscar a los músicos con antelación, ordenar y disponer los lugares para que sea posible el baile, preparar el alcohol y todo pasa en simultáneo y se encarga de hacer posible esto, mujeres, hombres, niñas y niños. Esa misma trama y simultaneidad siguen las rebeliones comunales en día. La densidad local de los conflictos marca los ritmos de confrontación con el Estado y el capital, y en esa singularidad y diversos niveles es que logran emanarse y conectarse plurales voces que interferan en la dominación. Las luchas comunales, indígenas, tienen distintas formas, desde las que son abiertamente de confrontación y de presión, como cuando paralizan las vías de comunicación y frenan el comercio, hasta las que se despidan en los tribunales cuando hay que liberar a los presos políticos e enterrar a los muertos u organizar el duelo. Cualquiera que sea las formas que toman, se sostiene sobre las estructuras comunales, dicho en otras palabras, abrevan de los complejos y contradictorios procesos de decisiones tomadas en la Asamblea como resultado de extensas y permanentes jornadas de trabajo comunal. Es posible que perduren porque un entramado comunal se hace cargo de la alimentación y ahí es donde reside la importancia de las maneras y las pautas del tiempo cotidiano. De tal manera que lo extraordinario que logran las luchas han de leerse desde las maneras de cómo se estructura la vida cotidiana. Cuando discutía varias de estas ideas con varios de mis profesores y lectores en la universidad, encontraban estos argumentos cerrados, circulares, y que presentaban las ideas sobre lo comunal exterior al antagonismo, que debía trabajar más en la contradicción en el seno de lo comunal. Logré comprender estos comentarios cuando me di cuenta que no solo yo, sino que varias gente indígena que pulula por la academia no quieren escribir solamente para lectores institucionales de las universidades, sino que también escribían para que los capítulos sean leídos, discutidos con compañeros y compañeras que están afirmando luchas comunales en los territorios. Por eso, parte de mis reflexiones, o mi reflexión, más bien mi reflexión en sí misma, tiene un doble registro, tiene un doble camino, el camino de intentar sintonizarse con las luchas comunales y al mismo tiempo dialogar con los estudios que se hacen sobre lo comunal indígena y sobre lo Totonicapán. Si damos crédito que las comunidades en el despliegue de las luchas defensivas para la protección de la reproducción de la vida producen conocimiento, es decir, acotan estrategias para enfrentar la dominación, dicha producción de estrategias nunca van a aparecer desde una perspectiva de compatibilidad ideológica ni de manera homogénea en todas partes. Muchas veces son ambivalentes y contradictorias entre sí mismos. Ese tipo de inteligencia comunal es a la que quiero referir y que si pensamos desde ahí es posible analizar las prácticas, los límites y las posibilidades que hacen las comunidades para seguir la defensa de la vida. Bueno, hasta aquí voy a cerrar con un punto más problemático. Es transversal en toda esta reflexión pensar cómo en lo comunal operan las jerarquías y las disputas que se generan desde las campos comunales, sobre todo en lo que se refiere a las tradiciones de cómo las mujeres indígenas desean que se herede la tierra comunal. Pensar de esa manera escribiría una de las dificultades que tenemos las mujeres para vivirnos en tierras comunales, en tanto la estrategia de mantención de la tierra ha sido y ha funcionado históricamente a partir de una alianza patrimonial. Y es aquí donde se juega la tensión de transformación y conservación de los medios para la reproducción de la vida. Nos enfrentamos a un ejercicio doble de alterar las formas jerárquicas y simultáneamente los derechos de la vida. Muchas gracias. Ese proyecto existió, ¿no?, en Bolivia en los años 30,
la escuela Warisata, que era una escuela en realidad, se organizó dentro de la estructura comunal de organización, muy semejante, donde no hay una separación del trabajo, de los diferentes tipos de trabajo, como Gladys estaba exponiendo ahí. Solo quería complementar con esa información sobre el mundo andino, ¿no? Donde para Arguedas, que considero un gran pensador del problema indígena en América Latina, la universidad tenía que aprender de lo comunal en su estructura. Buenas, es que me llamó mucho la atención cuando hiciste el ejemplo que, por ejemplo, una estructura como una fiesta patronal o una fiesta comunitaria podían, no sé si entendí así, ¿verdad? Si es así, pero podían tomar parte de esa estructura y aplicarla de pronto a estas lógicas de entramados colectivos, comunales. Entonces, una pregunta que me viene es, ¿cómo dentro de esta lógica comunal se sostienen los roles de cada quien para que se hagan las, o sea, para que cada quien sepa, aún sin un salario que determine tus funciones, se sostenga ese entramado y las acciones que tienen que hacer dentro de una práctica colectiva? Esto porque me parece interesante, yo trabajo con grupos y cómo uno hace para mantener esas lógicas, ¿verdad? Sobre todo en una estructura como la que usted plantea, que no hay un salario, que es una cuestión de que entre todos nos colaboramos y sostenemos estas funciones. O sea, ¿qué tensiones encontraste vos ya a nivel de la práctica cotidiana, inclusive desde roles de género, ¿verdad? Práctica colectiva, comunitaria y tal. Creo que habría que hacer una distinción en términos de, y en mi libro está ahí, hay una parte dedicada a eso, a distinguir entre chak y kashkol. Chak es tu trabajo asalariado, porque todos tenemos que trabajar asalariadamente, vivimos en el mundo del intercambio mercantil. Pero kashkol es tu obligación de trabajar por aquello que no pagas. Por ejemplo, nosotros no pagamos por el agua. Es cierto, no pagamos por el agua, pero hay que hacer jornadas de trabajo para limpiar los tanques de distribución, para alguien se tiene que encargar de cambiar las tuberías si es que sube un desperfecto. Hay alguien que está encargado del resguardo del cementerio, por ejemplo, y ese es un trabajo no asalariado. Entonces, hay que distinguir entre el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado en castellano, digamos, pero en quiché está el chak o el kashkol, o aquella dimensión que ha explorado Ana Arendt entre el trabajo y el hacer. Entonces, labor, trabajo y acción, dice Ana Arendt al respecto. Y que me parece a mí que este kashkol, dado que no está medido en términos salariales, es profundamente creativo y es profundamente efectivo. Y además es que te marca una ética, o sea, es que has de trabajar, porque qué vergüenza que tomes agua y no has trabajado. Qué vergüenza que vayas a la fiesta y solo llegaste a comer y no contribuiste. Digamos, esos tipos de medida social se establecen a partir del trabajo comunal. Y es que en comunidades indígenas habría que tomar la distancia de no pensarla plenamente en términos de la división sexo-género que establece la modernidad y que establece el mundo de los derechos, digamos, y cierta teoría feminista que piensa los derechos de las mujeres y la paridad al respecto. Es que el sujeto de la política, los sujetos de la política en lo comunal son tramas. O sea, las mujeres, pero somos hermanas, somos hijas, somos sobrinas, y los hombres son hombres, pero es mi papá, es mi hermano, es mi tío. En ese sentido, si él trabaja por el agua, no solo trabaja por él, sino trabaja por su familia, lo mismo que las mujeres. Entonces, ahí hay una ampliación y una pluralización y probablemente nos encontremos con estructuras de divisiones en roles en términos de trabajo, pero digamos un arquitecto es un arquitecto y no va a ser investigación científica si lo quieres pensar en términos liberales, digamos. También yo creo que hay una
serie de especialización comunal en el hacer, en el trabajo, en el disfrute. Las parteras son parteras, los albañiles son los albañiles, los que construyen y los que abren las sepulturas para entrar a los muertos son niños y hombres. Y yo no he encontrado tensión, digamos, porque tal vez no soy externa y no trabajo en un grupo superpuesto, porque yo ahí nací y así me socialicé, entonces no veo, digamos, una contradicción al respecto. Y pues complementando lo que ha dicho Rita, sí, efectivamente yo creo que así como en los Andes, el Ayllu es la escuela política. O sea, si por 500 años, y algo de eso conversábamos ayer con Benvenuto, hay una gran cantidad de compañeras, compañeros, nuestros padres, nuestros abuelos, que no son letrados en el castellano, pero eso que se podría definir como analfabeta, no significa de ninguna manera ignorancia, porque han ocurrido 500 años y existen tierras comunales y existe con mucha vitalidad proyectos políticos indígenas que hacen sostenible la vida. Entonces, en ese sentido, las tramas comunales o los AMAC son la escuela política. Y una escuela política, digamos, no en meritocracia y nunca repetitiva, porque como los cargos de dirigencia comunal son rotativos, según se van enfrentando los problemas de confrontación con el Estado, según cómo se vinieron los problemas, por ejemplo, con la ley Monsanto, habían comunidades organizadas que respondieron y defendieron contra la ley Monsanto. Pero después se vinieron, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con respecto al plan de la Alianza contra la Prosperidad, que está puesto en otros términos la defensa de la tierra. Y entonces son como distintos niveles, nunca son uniformes, pero hay ahí un aparato crítico que ha sido capaz de poner en crisis al capital y ha impedido la totalización de la formación del Estado. No hay una formación del Estado pleno en estas regiones de Totonicapán, no es el Estado el que decide únicamente, impone por la violencia, pero no logra generar un proceso de hegemonía para producir una decisión. Y también no hay nada más revolucionario, por ponerle un término que pueda ser comprendido, o no hay nada más rebelde que 200 años después de la instalación del proyecto liberal de propiedad privada y de representación individual, los Ayllus y los AMAC sigan funcionando de manera tan vital, que son los que están dando, digamos, la lucha por la defensa de la vida. Uno puede examinar también cómo en tramas comunales es donde hay una reducción de la violencia, en lugares urbanos es donde la violencia se dispara, y creo que tiene que ver con esta forma contenida de la organización de la vida. Bueno, mientras aparece otra por ahí, ahora Pablo, te dejo. Solo quería también, bueno, introducir un poco, conectar con la invitación a con voz propia y pensar, bueno, tú hacías esa idea de las luchas no salen de la nada y cómo, por ejemplo, la masacre del 2012 en Totonicapán también activó una memoria de insurrecciones, de rebeldía. Y también a partir de ahí fue que decidieron ustedes también constituirse como colectivo y también pensar en la fotografía como una herramienta que podría, o esa producción de imágenes como también una necesidad política, ¿no? Y quería, bueno, que hablaras un poco de eso y por otro lado también algo que en tu presentación quedó a lo mejor un poco menos desarrollado, tenía que ver con la importancia también de no solo de esa memoria de lucha, sino también del disfrute de la fiesta comunal, ¿no? Que es esa otra como relación, ¿no? O forma de relación. Y bueno, quería que dijeras algo como en torno a esos dos puntos. Y tal vez, pero, Pablo, por ahí. Nos quedan 10 minutos, entonces podemos hacer la pregunta y luego pasamos a la… Gladys, yo quería, como ahora que te he escuchado hablar, pensaba como en algunos lugares de tensión también que me gustaría ver si podés desarrollar un poquito. Una es pensar cómo esta dicotomía rural-urbano funciona en un país como Guatemala y digamos cómo esta tensión entre lo rural y lo urbano
activa o desactiva nociones de lo comunal, ¿no? O sea, lo comunal es posible también desde la ciudad, ¿verdad? En este caso es posible desde la estructura, digamos, de un sujeto mestizo, con todo lo complicado de la idea, ¿no? ¿Cómo pensar lo comunal desde una noción que se inscriba en el mestizaje, digamos, en un mestizaje que esté cercano, por ejemplo, a formas no blanquializadas del Estado-Nación, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible, no es posible? ¿Lo has visto de alguna manera vos en estas dinámicas en Totonicapán? Y por otro lado, pensaba en el tema de la desactivación, porque lo que vos planteas es que lo comunal está atravesado por la desactivación del capital, ¿no? De las lógicas y de las, digamos, de las estructuras y de las formas de intercambio del capital. Si lo comunal es eso, ¿por qué crees vos que funciona y se activa a partir de las prácticas indígenas, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, todas estas palabras, conceptos, ideas, pensaba en el mundo andino, por ejemplo, el chaupi o la minga, ¿no? Que es el trabajo colaborativo en donde, qué sé yo, yo quiero ser una minga, entonces convoco y la gente me ayuda y después yo voy a ayudar a alguien más a hacer otro proyecto en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo un poquito estas lógicas de desactivación del capital podrían ser posibles o no más allá del mundo indígena? Y la segunda es en el plano de lo estético y de lo simbólico, ¿verdad? Tal vez un poco relacionado con lo que decía Tamara y el proyecto. ¿Cómo relacionas vos la noción de lo comunal con lo estético? ¿En dónde podría encontrarse eso, ¿no? ¿En dónde podría encontrarse una noción estética de la práctica comunal? En el caso de Toto, ¿dónde lo ves vos? Creo que yo no le juego ya a la idea a lo rural y lo urbano. ¿Qué tan esclarecedor puede ser esa separación? Y en un principio yo dije, en una de las primeras de las aclaraciones, es que lo comunal es una práctica política situada para hacer posible la vida. Es una relación social que históricamente las comunidades indígenas actualizan porque es la manera de organizar la vida y porque no hay, digamos, un Estado que se haga cargo y que destine un presupuesto para eso, digamos. Ahí se jugaría una diferencia radical. Y esas diferencias radicales, por ejemplo, en el tema del agua y en el caso de Xela, que yo he seguido últimamente, es la confrontación que hubo a finales del 99, cuando la municipalidad de Quetzaltenango decide no atender a las demandas de las comunidades de Cajolá, que es donde están los bosques, que es de donde viene el agua. La gente en la ciudad toma agua, usa el agua y paga un recibo de 20 o 25 quetzales, como 10 o 12, como 7 u 8 dólares. Pero resulta que quienes hacen el trabajo comunitario para reforestar el bosque, que desde ahí es donde se produce el agua, son las comunidades de Cajolá, y las comunidades de Cajolá estaban quedándose sin agua porque los de la ciudad estaban tomando el agua, sin hacer trabajo comunitario. Entonces llamaron al alcalde para preguntarle y decirle, mire, tenemos este problema, nosotros no estamos teniendo agua y nuestras fuentes de agua están siendo captadas por ustedes en la municipalidad. Entonces, o llegamos a un acuerdo, o ustedes, los de la ciudad, suben a hacer trabajo comunitario para tener agua, o les cortamos el agua. Y eso demoró en un conflicto, seguramente vos te enteraste, de más de 4 años. Y que las comunidades sí se presentaban así en grandes asambleas con el alcalde, y el alcalde llegaba con la policía y con gobernación, porque era su código, pues, de relacionamiento. No lograron llegar a un acuerdo. Digamos, si hubiesen comprendido la lógica, los citadinos, de que tenían que ir a trabajar por el agua, si hubiese resuelto. Pero yo creo que la idea de trabajar comunalmente por el agua no está instalada en la ciudad. Y eso sí tiene que ver con ciertos estamentos de clase que nunca ha hecho trabajo comunitario y que no comprende la dimensión y la potencia del trabajo comunitario. El conflicto no se resolvió, o más bien se resolvió en el que las comunidades cerraron las fuentes de agua, se quedaron con su agua, y la municipalidad tuvo que hacer pozos mecánicos, de ahí viene la instalación de los pozos mecánicos. Entonces, ahí se juega una tensión en términos de trabajo,
y en términos de obligatoriedad política, me parece a mí, pero sobre todo la diferencia en términos de la forma liberal de la política y la forma comunal de la política, en primera. Y luego, en las ciudades, en las grandes ciudades, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, hay una serie de olas de migración de indígenas a la ciudad. Y digamos que por cosa básica, la gente se organiza como ha aprendido. O sea, la gente no se organiza con talleres o con grupos de formación. La gente se ha organizado como lo aprendió, como vio cómo funcionó. Entonces, uno puede encontrar en la zona 5, en la zona 4, una serie de comités vecinales que gestionaron el agua, que gestionaron la pavimentación de los caminos, que gestionaron el alumbrado público, tal cual como se haría en cualquier comunidad. Y esa gente es de Chichi, es de Toto, es de San Marcos, es de Huehue. Es decir, esa forma política del hacer es también trasladada en las ciudades. Claramente en las ciudades es también el salario, la forma articuladora. Y a eso, gente como Raquel Gutiérrez o Mina Navarro están nombrando como popular, lo comunitario popular le llaman ellos, una forma de hacer comunal en términos populares, digamos en términos donde ya el circuito del salario está operando y está teniendo efectos. Entonces, sí es posible encontrar y, lógicas comunales, claramente no iguales que en los territorios comunales, porque en la ciudad pues ahí hay propiedad privada y es el salario el que está regulando las relaciones sociales. Y hay mucha literatura al respecto, Bina Das, por ejemplo, tiene un texto que se llama ¿Hacen política los pobres? Dice, como pregunta, ¿hacen política los pobres? Dice, son gente de barrios marginales que llegó sin agua, sin servicios de letrinas, sin servicios de sin caminos y… Pasado 8 años, esa era ya un territorio que se había convertido como en una zona urbanizada, pero esa zona urbanizada seguramente devino de una serie de gestiones con el Estado, pero sobre todo había una gran cantidad de trabajo comunal y de trabajo concreto hecho para eso. Entonces, yo lo que veo es que la frontera es en términos de cómo comprendemos el trabajo comunitario y que no es únicamente el trabajo comunitario un acto celebratorio, como, digamos, las asambleas comunales no son grupos de amigos, eso es como, digamos, lo básico que habría que cuando estábamos en México y hablábamos sobre las asambleas comunales y los trabajos comunitarios y les decía es que no estamos comprendiendo lo mismo, no somos grupos de amigos que nos caemos bien y hacemos una asamblea y decidimos y deliberamos, pero si nos peleamos, cada quien se va a su casa. No, en los territorios comunales, aunque te caigas mal, aunque no te puedas ver, aunque no te hables, tomamos el mismo agua. Entonces, hay que autorregularse, hay que producir equilibrios. También ahí se juega otra diferencia en términos de cómo se establece lo comunal en la ciudad, más allá de diferenciaciones étnicas o mestizas, creo yo. Es una relación social y es posible que pase en la ciudad, de hecho. Y en términos estéticos, pues yo creo que lo comunal es absolutamente imágenes estéticas. Las fiestas patronales, por ejemplo, son esos. Las fiestas patronales que son, entre toda su contradicción, la celebración de la fiesta de San Miguel Arcángel, por ejemplo, en mi pueblo, muestra una articulación entre comunidades que bajan a la ciudad al día de los conciertos, pero también muestra una articulación de cocinas de gentes, de mujeres que se reúnen a cocinar para una gran cantidad de gente, para la gestión del alcohol y al mismo tiempo gestionar la misa. Entonces, verdaderos espacios de placer y de disfrute, me parece a mí que son las fiestas patronales, es una especie como de carnaval, de alcohol, de sobrecomida, de fiesta y de religión también, es todo combinado. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia estética que los que vivimos ahí pues lo comprendemos de esa manera. Y en términos del colectivo, pues sí, nuestro colectivo con voz propia, pues somos 8 compañeras nucleares, pero somos 23 en total y nuestras compañeras son pues personas que han tenido orden de captura, compañeras que les mataron a sus maridos o compañeras que estuvieron en la cárcel
y compañeras también que venden en las plazas populares, en los mercados populares de Nahualá, de Sololá, de Totonicapán. Eso nos proveyó a nosotros de una riqueza importante, porque nuestra lucha por la denuncia de nuestro colectivo era una pelea con la celebración del Baktun. Ves que en el 2012 se celebraba el Baktun, y yo había hecho un viaje por Europa en ese tiempo y fui a varias exposiciones sobre el Baktun, y todas eran organizadas por los consulados guatemaltecos, tanto en París como en Berlín o en Hamburgo. Habían exposiciones sobre el Baktun y la nueva era y el cambio del tiempo, así bastante mitificado, y siempre aparecía el consulado de Guatemala. Y en sus promocionales siempre tenían como respaldo o como sello de agua textiles. Tenían, por ejemplo, el textil de un pueblo que se llama San Juan Zacatepeques, donde ocurrieron más de 70 violaciones en el 2011 a mujeres. Pusieron un estado de sitio, hay encarcelados más de 14 compañeros. Y entonces, las celebraciones del Baktun estaba el como sello de agua, el huipil de San Juan Zacatepeques, o el huipil de Chichicastenango, o el huipil de Nevaj, el huipil de Barías y de Santa Eulalia, cuando en esos lugares en este momento hay una serie de órdenes de captura contra mujeres y contra hombres. Entonces, la única imagen que tenía Guatemala para mostrarla eran los huipiles, pero al mismo tiempo esas mujeres que usan, que bordan, que portan y que venden esos huipiles, les ponen estados de sitio, les encarcelan a sus maridos, les matan a sus hijos. En ese sentido, nosotros quisimos hacer un mapa del despojo, poner y decir, esta persona usa tal huipil que le llevó tanto tiempo, que cuesta tanto, y ese huipil tenía puesto ella el día que el ejército de Guatemala masacró a su marido el 4 de octubre en Alaska. O este huipil es de Huehuetenango, y esta es una señora que ha luchado contra la imposición de la mina Marlin y a la cual le pusieron órdenes de captura y está prófuga. Entonces, develar esa hipocresía se convirtió en un acto de gozo, porque finalmente tuvimos talleres y en coordinación con compañeras de México y con compañeras de aquí de la UNA, establecimos un proyecto de formación y nos negamos, hasta ahora, a presentarnos en galerías. Y nos acosaban, literalmente nos acosaban para que fuéramos a presentarnos a galerías, y decidimos que no, porque esa exposición era para presentarla un año después de la muerte de los masacrados, los cabo de año que llamamos en Guatemala, presentarlo el cabo de año, y que lo inaugurara y lo comentara una de las compañeras que había participado en la toma de las fotografías y que también había posado como modelo. Y entonces ahí decidimos y pensamos que lo que hacíamos era fotografía comunal, porque a alguien se le ocurrió, pero otra usó la luz y otra disparó la cámara. Entonces no hay una autoría individual, que también nos exigen siempre que tengamos un registro individual de nuestras fotos. Entonces eso nos logró articular no solo a nosotras como mujeres en Totonicapán, sino a compañeras de varios territorios en Guatemala. Y bueno, fueron ejercicios de mucho placer, de mucho gozo, porque las imágenes que las compañeras que venden en los mercados populares, por ejemplo, fueron de una belleza extraordinaria. O sea, sí, llorábamos después de la presentación de la historia de nuestras fotos. Entonces, y todo fue autogestionado, hecho con esta forma de una especie de cash call adicional para hacer nuestro colectivo. Todo era sobre tarea, teníamos que tener el día que vendían las compañeras, ese día no podía ser, las compañeras que trabajaban tenía que pedir permiso, digamos, todo fue sobre tarea, a lo comunal. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Gladys, yo creo que ya cerramos. Gracias.